¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un video de respuestas. Tomamos preguntas que se nos han ido juntando en los comentarios de los videos y les vamos a dar respuesta. Hoy vamos a empezar de una vez. Ahora cambiamos el tema y nos vamos a uno que se llama Consejos para hacer un Sukamaki. Amir Lara, ¿cómo se llama ese material rugoso que ponen los lados y dónde conseguirlos? ¿Dónde conseguirlo? Si te refieres a la piel de mantarraya, se consigue en León, Guanajuato, o hay varios contactos en Facebook que venden pieles exóticas. La cosa es solo que consigas el proveedor que se adapte mejor a tus necesidades. Por lo general, todo esto que consigues en Guanajuato, o aquí en México, perdón, y en las talabarterías o donde vendan cuero, pieles, etcétera, te la venden curtida. No quiere decir que esté mal. Tradicionalmente se usaba cruda. La piel de mantarraya cruda la puedes comprar en eBay, pero es muy cara. Y son hojas. Esta está grande. Esta es una hoja tamaño carta. Yo creo que ha de ser como de este tamaño. Un tanto así, una hojita de mantarraya te puede estar costando como $800, pero es cruda y auténtica y es la mejor. La piel de mantarraya ya curtida funciona muy bien. Te cuesta una tercera parte de ese costo. Bueno, tal vez no una tercera parte, la mitad, pero es más, es más producto por menos costo. Les voy a dejar ahí en el vínculo de la descripción el contacto de mi proveedor de mantarrayas. Tiene de muchos colores, es bien formal, es de buena calidad su mantarraya. O sea, también ya llevo trabajando con él como 3 años y no tengo quejas. Incluso él vende cuero y piel, entonces tiene bastante variedad con que ofrecer este señor. Se los voy a dejar en la descripción. Luego nos dice Daniel Tarango, ¿dónde puedo conseguir la piel de mantarraya? Pues lo mismo, ahí les voy a dejar el contacto de este señor en León, Guanajuato, y hace envíos. Nos vamos al video de partes de la katana. Aquí nos preguntan varias cosas. Para sacar los pasadores de la empuñadura, si del otro lado del pas el pasador se encuentra tapado con el trenzado. Esta pregunta está súper chingona porque eso quiere decir que está bien hecho el trenzado. Todo lleva un sentido de cómo ser en el tsukamaki, en el tsuka de la katana. Y uno de los más importantes es de que de un lado quede exhibido el mekugi y del otro quede tapado por el mismo trenzado del ito. Y para hacerlo más complejo o mejor, es que donde va a empuñar, el mekugi quede en donde tu palma va a tomar. Este es el mekugi ana, que es el hoyo donde va a pasar el pindo que nos hacen mención ahorita. Debería de quedar en donde tú cierras, debería de quedar exhibido en donde tú empuñas tu pieza. Y del otro lado debería de quedar protegido u oculto por el tejido. ¿Cómo quitarlo? Les voy a enseñar. Yo hice algo rápido. Esta es una especie de herramienta que yo me hice. Este es un sobrante de mi carta que tengo ahí desde que me encontré de mis sobrantes y le saqué punta. Ok, ustedes pueden agarrar un. Ah, mira, ahí se ve mejor. Ustedes pueden agarrar un pedacito de latón, tal vez, de bronce, de aluminio, algún metal blando o madera. Y van a meter, ahora sí que nada más la puntita por la esquinita del tejido y con un martillito, un martillo normal, pero suavecito. Le van a pegar suavecito y va a ir saliendo poco a poco. Esa es la forma como se quita el mekugi de un trenzado que está bien hecho. Y no va a ser sencillo, pero si lo hacen con cuidado, todo va a funcionar bien. Y mantener esa estética y esa protección que le da el mismo tejido es importante.
Nos vamos con Daniel Salas. Sobre la hoja de la katana, normalmente, ¿qué grosor y qué ancho tiene la hoja de la katana? Yo lo que recomiendo, si lo van a intentar, es aprender a forjar, porque eso es lo que, como que por donde van a empezar. Y hay diferentes medidas. Las que utilizo yo son 3 centímetros en esta parte, que de aquí van a ser el habaki. Son 3. Y a donde va a comenzar el kisaki, cuando lleva un chukisaki o un kisaki distinto que no sea un okisaki, 2 centímetros. Entonces hace taper desde 3 hasta 2. Y en cuanto al grosor, yo tuve que aprender hasta que estuve yo contento con la forja, hasta que aprendí a hacerlo, y todavía me falta más, porque creo que puedo hacerlo mejor, pero le dejo como 7 milímetros aproximadamente. Ahora, hay una cosa, y lo publiqué yo en un video que también se los voy a dejar ahí, que es una serie de 3 episodios de cómo forjar un tanto tradicional japonés. Va grueso, empieza con un grosor a donde el habaki, aquí, y termina delgado acá, o sea, va siendo una reducción de grueso a delgado. Entonces vamos a suponer que en la parte más gruesa son 8 o 9 milímetros salidos de la forja, porque después de eso todavía vamos a rectificar, y ya terminada la forja puede quedar en 7 más o menos, puede ser más incluso, depende también de cómo quieran ustedes balancear su espada, pero vamos a eso más adelante. Luego nos pregunta Arthur César, ¿cómo se llama el filo? El filo se llama Ha, Ha. Después nos pregunta A. Gutiérrez, Dogmar Kaida habla del balance de la espada. ¿Eso se consigue añadiendo o quitando peso en las diversas partes, o ya lo tienes previsto y a tu gusto, experiencia o estudio, dónde debe estar? Vamos a empezar con algo importante. Sí. El balance es importante, sí, es importante en una espada, más que nada. Dos, yo no quiero decir esto sin ofender a nadie, o sea, los programas, los reality shows estos que están saliendo, o sea, del desafío y todo eso, no es bueno aprender de ahí, porque no estás viendo procesos reales. Es una competencia, es un programa de entretenimiento, está chingón, está divertido, hasta ahí. No es un lugar donde aprender. Dogmar Kaida es un maestro de artes marciales de estilo filipino. Esto no quiere decir que sea experto en absolutamente todos los tipos de armas o de filos que hay. La experiencia que yo tomé, yo no, o sea, yo no soy mejor que él de ninguna manera. Yo me dedico a hacer filos, no a calarlos. Pero lo que yo hago lo aprendí yendo a clases de Kenjutsu con el profesor, con el sensei de mi esposa. Él es Shihan de grado, maestro de maestros, y yo aprendí yendo a verlos practicar y con las enseñanzas del sensei. Entonces, de alguien que que es profesional en el Kenjutsu. De ahí yo saqué, o sea, yo no pude haber llegado a donde estoy si no hubiera ido con él a entender, y pues mi esposa también me enseña a entender la función de la espada. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con este tanto. El balance, si nos queremos ir rápido, porque esto sí puede ser material para un solo video, la hoja de una espada se divide en 3 partes. Y en la primera tercera pa en la primera tercera parte, al centro, por ahí está más o menos el balance. Por esta parte. Ahorita no tiene montajes ni tiene nada, pero más o menos por ahí, por acá, está el balance. Si nos vamos a ir un poquito más específicos, la espada tiene que hacerse de acuerdo a la persona que la va a utilizar.
porque es la que va a ser un vínculo con su herramienta, es la que va a ser simbiosis, o sea, va a ser una extensión de esta persona y él va a tener que acomodarse a su espada. El balance no solamente se logra por ponerle un suba pesado o ligero, hay subas de 50 gramos, hay subas de 300 gramos. Cada quien escoge su espada. Ahora, como lo platicaba hace rato en el tema de estudiar la forja y en los grosores, vamos a suponer que tenemos una katana de construcción Aikuchi que no lleva suba. Ahí se pone interesante porque necesitamos concentrar una buena masa de peso en esta área porque si no te va a jalar hacia enfrente. Y la forja tiene que ver, o sea, tiene que empezar grueso en el lomo en esta área donde iría el jabaki o donde nace el jabaki, empezar grueso y disminuir gradualmente el grosor hasta la punta. Entonces estamos logrando el balance desde la forja y eso sí se nota cuando estamos forjando, que va siendo cada vez más ligera y a la hora del desbaste también vamos a tener que quitar peso de atrás hacia adelante y si en la construcción no lleva, por ejemplo, suba, que fuera una especie de shikomizu, creo que se llama. Tal vez un fuller o un bojí le ayudaría para hacerla más ligera, porque necesitamos que el peso esté balanceado si no lleva un suba. Si lleva un suba, pues es un poquito más sencillo porque ahí tú vas a decidir qué tan pesada la quieres. Por regla general, los subas son ligeros, porque no son hechos como que a la medida. Compras una espada en Hanway o en Cold Steel o algo así, pues ya vienen así, ya no puedes tú escoger. Si tienes la oportunidad de hacerte tú tu propia espada, entonces ya puedes tocar diferentes temas y hacerlos como tú quieras, los balances. O sea, el balance está en el peso del suba, en el peso de la hoja, en el grosor de la hoja, en el largo de la hoja, en el espesor, si tiene o no fuller, en el largo del suka, si lo quieres a dos manos, pero para hacer mucha palanca, estilo Nagamaki, o si lo quieres con un suka más corto. Hay muchísimos factores y el principal es el balance que vas a lograr tú como practicante con tu propia espada. Y eso es más importante que nada, porque solamente tú te vas a acostumbrar a usar una espada que está hecha únicamente para ti. Y si la compraste de producción, así mismo te vas a acostumbrar a tu propia espada. Incluso hay gente que compra las espadas de producción. Les quitan todos los montajes, se quedan con el acero, que es lo que más les gusta o que con lo que se sienten más cómodos y todo lo mandan a hacer nuevo, tanto el suba como el suka. Entonces todos esos factores tienen que ver, pero les repito, el mejor balance es el que hay entre el portador, entre el practicante y la espada. Si tú te acostumbras bien a usar tu propia espada, ninguna otra te va a quedar igual, ¿sale? Entonces ahí va lo del balance. Después de ahí nos brincamos otro tema que es acerca del Kumai. Nos pregunta Jesús Ramírez, con lo que comenta del cloruro férrico nuevo, me queda la duda de qué manera se contamina el ácido con cobre y si afectaría a un nuevo filo en ese ácido. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor esta pregunta. En el video del Kumai yo les decía que una vez que tuvieran su cuchillo ya terminado con el cobre, del que la calda les haya salido bien, para revelar utilizamos cloruro férrico. Hay una cosa, el cobre contamina el cloruro férrico. ¿Y qué significa esto? Que el cobre cuando entra en contacto con el cloruro férrico se empieza a oxidar el cobre, la pieza, el contenido de cobre de la pieza y se empieza a hacer verdoso el cloruro. Entonces, una vez que nosotros metemos nuestra pieza con cobre al cloruro férrico, se contamina inmediatamente y el cobre es un metal blando, que no quiero llamar que se deshace, sino que suelta como que suelta un poquito de cobre, pues, en el cloruro y todo.
se contamina de tal suerte que vamos a meter un cuchillo a pavonar. Vamos a meter a pavonar un cuchillo ya terminado a nuestra solución que utilizamos anteriormente con el Kumai. Y va a salir rosita. Y cuando lo lavemos le va a quedar una especie de patina rosada. El problema es de que se puede quedar increíble, ¿eh? O sea, también es algo chido. Pero si tenemos manchas, o sea, si nosotros creemos y no tenemos la certeza de que nuestro cuchillo está impecablemente limpio, lijado, todo súper bien hecho, así de guantes de laboratorio, va a quedar todo salpicado y horrible. El cobre es bien chismoso. Entonces se van a ver los rayones, se van a ver las marcotas de grasa, incluso hasta las huellas se van a notar. Y ese ácido ya no se puede limpiar. Entonces hay que designar un recipiente con cloruro férrico con cobre o para el cobre. Y una vez que ya los utilizamos con cobre, ese va a ser el del cobre. Ya no se puede utilizar para una pieza que no tenga cobre porque va a salir manchada. A eso me refiero. Y si ustedes quieren pavonar con cobre, agárrense un pedacito de cobre chiquitito. O sea, tampoco necesiten 2 centímetros por 2 centímetros. Se lo echan a su cloruro férrico. Ahí lo dejan para siempre. Y va a ir soltando el cobre. Va a ir soltando el cobre. Ustedes se van a dar cuenta porque el cloruro se torna verde. Y ahí van a poder pavonar con cobre. Pero les repito, hay que hacerle un súper trabajo de pulido a sus piezas, cero grasa, cero rayones, porque el cobre es chismoso, o el cloruro férrico es chismoso, y todo se va a notar y no va a quedar uniforme. Pero o sea, se me ocurre que es una buena idea para hacer una patina de cobre sobre un acero al carbón. Pronto lo voy a hacer. Vámonos con Cristian Alemán. ¿Cuánto cuesta una prensa igual a la tuya? Mira, el tema de las prensas ha sido muy controversial en México cuando se soltó la fiebre de las prensas. Te voy a ser honesto, yo no voy a hacer promoción de la mía, no vale la pena. Me salió regalada. Regalada, te voy a decir que, o sea, sí, más de 20 mil pesos sí me costó y es regalada, ¿eh? O sea, cuando yo empecé a cotizar las prensas no costaban menos de 70, 80. Pero la mía es un Frankenstein reconstruido de piezas usadas, tiene fugas por todos lados. No, hombre, o sea, ¿para qué te cuento la historia? Yo no te voy a recomendar en serio a que compres algo que no funcionó. O bueno, que está mal hecho, porque funciona. Pero ¿por qué no le echas un mensaje a Forja Morales? Es el único que yo conozco en México que hace prensas, para forja de cuchillería, porque él es cuchillero y él sabe qué se necesita, qué necesidades debe tener la fragua, qué características debe de tener una prensa. Búscalo, Forja Morales, así lo encuentro, Forja Morales Custom en Facebook. Él las hace y él te puede dar precio del trabajo que hace él. Él hace las prensas del Desafío sobre Fuego Latinoamérica. Búscalo y yo creo que con él te puedes dar una buena idea. Luego viene Cristian Venegas. Además de la estética, ¿qué característica tiene el Kumai? Mira, vamos a verlo con dos características que yo te puedo ofrecer, uno, se ve increíble, o sea, la neta se ve poca madre. Y dos, velo como una suerte de tratamiento térmico diferencial. Como es cobre, no va a endurecer y el contenido, la mezcla que se hace o donde haya cobre, no va a estar duro. Entonces va a tener como que el lomo suave y el filo duro. Con esto tampoco te voy a decir que está bueno para batonear ni nada de eso. Es más que nada estético. No le agrega ni le quita. O sea, es estético nada más. Yo lo he visto mucho en cuchillos de cocina. Yo lo adapté a mi estilo y me gusta cómo se ve. Nadie lo hace en México y se ve chido. Y hay algo importante. La estética no está peleada con la funcionalidad. Si hacemos las cosas bien y bonitas, también pueden ser funcionales. Entonces, se ve chingón y funciona bien.
¿Vale? Entonces, más que estética, no creo que le quite funcionalidad. O sea, sigue siendo una pieza, un filo hecho para cortar. ¿Ok? Vámonos con Pedro Álvarez. Maestro, ¿por qué con cobre hacer kumai? ¿Y qué propiedades? Bueno, es lo mismo de hace rato. O sea, kumai de Q, de cobre, de la tabla periódica, y mai de hojas. Entonces, como san mai, san es tres en japonés, mai es hojas o láminas. Entonces, kumai, hojas de cobre. ¿Por qué hacerlo? Porque se ve bien padre, porque nadie lo hace en México y porque pues me gusta mucho cómo se ve, me gusta mucho el cobre y en lo particular me encanta cómo se ve el cobre viejo y oxidado. Y si han tenido oportunidad de seguir mi trabajo en Facebook o en Instagram, pueden ver que trabajo diferentes patinas en azul, en verde, en aceite, oscurecido, avejentado, texturizado. Hay miles de, o sea, con el cobre hay miles de cosas que se pueden hacer. Y a mí me gusta mucho. Luego, chulada de prensa. Siempre creí que eran full tank, pero veo que son tres cuartos con un perno. En este caso lo hice tres cuartos porque yo quise hacerlo en tres cuartos. Puede ser full tank, no pasa nada. O sea, el cobre no le quita ni le pone, o sea, lo hace ver mucho más bonito y pues les repito, nadie lo hace aquí, solamente yo y pues me gustan los retos, ¿no? Porque no es fácil de dominar la técnica, pero una vez que lo logras, pues ya te sale. Nos pregunta Pedro Fenning, ¿se podrá hacer con bronce? Y que me ponga mis guantes. No lo he intentado con bronce, si tú lo puedes intentar, pues ya me platicarás. Fíjate que en el caso de aceros o metales, hay veces que las calidades de los proveedores varían o son distintas. Creo que hay calidades de cobre, calidades de acero, unos le ponen más, unos le ponen menos, etcétera. En bronce no lo he intentado. Pues porque no he comprado bronce, la verdad. Si tú lo intentas, platícanos a ver cómo te fue, cuál fue tu experiencia. Y está interesante, sí me gustaría hacerlo con bronce. Ahora que vaya a comprar más cobre, voy a ver si hay lámina de bronce y pues lo intentamos, cómo no. Nos pregunta aquí, paso blanqueando. Ay, qué nombres tan raros. Perdóname, mi hermano, pero sí está bien raro tu nombre. ¿Cómo se vería usando cobre y bronce y los de alto carbono? Cobre y bronce, y vamos a suponer que no alto carbono, pero si le metemos níquel, entonces ya sería un Mokume-Gane. El Mokume-Gane es una mezcla de aceros blandos, cobre con bronce, con plata, cobre con plata, con oro, o sea, como si fuera un multilaminado como tipo damasco, pero con metales blandos, incluso hasta metales preciosos. Cobre, bronce, oro, plata, todo mezclado en un mismo paquete y eso nos da Mokume-Gane, que se utilizaba mucho para joyería en Japón, o sea, igual y se sigue utilizando. No lo he intentado, estaría bien chido, pero imagínense, pues tener lana para hacer un experimento con plata y oro, pues sí está canijo, ¿no? Y también vale la pena mencionar que una cosa es hacer Mokume-Gane. Y otra cosa es hacer shakudo o shibuichi, que es fundir cobre con oro o cobre con plata. Son cosas distintas. Una cosa es caldear y otra cosa es fundir. De ahí nos vamos a Ignacio Estrada. Yo soy de Morelos, paisano. Yo soy de Cuernavaca. No encuentro acero 1075, 1095 en las distribuidoras de acero de aquí. No me queda tan lejos la Ciudad de México. ¿Podrías orientarme dónde los has conseguido tú? 1075 yo lo consigo en fleje, o sea, en lámina, en calibre 18, aquí en la Ciudad de México, en Aceros Fortuna. El acero W1 lo consigo en barra redonda de 3 cuartos en Sisa, en Tlanepantla, creo que es Tlanepantla o Naucalpan. Discúlpeme, no sé, es en el Estado de México. 1095 no hay en México. En México no lo venden, pero lo puedes comprar en no recuerdo si es Amazon o eBay. Y te lo entregan sin broncas en la puerta de tu casa.
Por de ahí en fuera, o sea, el 1075 en Aceros Fortuna y el W1 en Sisa o en Metales, creo que es el Socorro en Vallejo, cualquiera de las dos. Nos pregunta KDX, ¿en cuánto lo tienes en venta el cuchillo del Kumai que posteé en el video? Les voy a platicar una cosa de bolón. Yo no posteo mis precios en ninguna de mis redes sociales. Los que me siguen en Instagram o en Facebook ya se habrán dado cuenta. Y cuando me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta esto en la publicación? No doy respuesta. Si gustan, lo platicamos por privado en la bandeja. No es porque yo sea mamila ni nada de eso, solamente así lo hago yo. Cuando la pieza está en venta, ahí aparece el precio. En cuanto se vende, pues le quito el costo. Y mándenme un mensaje, ¿no? No tengan pena, o sea, yo les voy a responder sin ningún problema, pero no me gusta publicar mis precios ni dar costos en público, ¿ok? Soy medio mamón. Y nos vamos al último. Nos pregunta Facundo Richard. Necesito consultarte cómo se hace el laqueado del Tsukamaki. Vi varios videos de artesanos japoneses que le dan una mano de laca una vez terminado el trenzado del Tsuka. Es una laca especial, puede hacerse sobre cualquier material, algodón, seda o cuero. Está bien interesante esta pregunta. Históricamente es correcto, sí se hacía y se sigue haciendo. Yo que te recomiendo que sea sobre seda. Yo lo hice una sola vez en algodón, no me gustó el resultado, es un relajo, un desmadre hacerlo. ¿Qué producto se usa? Lo estudié también y yo le puse lo mejor que me encontré y lo mejor que he utilizado al día de hoy de un producto moderno que es el poliuretano de Sayer Lac. La manera como lo apliqué fue mojando una brochita y de poquito a poquito, porque así fue como yo lo vi que se hace. Te pones tus guantecitos y toda la onda y empiezas como a masajear. O sea, tienes tu trenzado ya, tu tsukamaki hecho. Le aplicas con una brochita y lo vas masajeando para que penetre bien el poliuretano. No se le pone muchísimo. Lo que tú quieres es de que quede bien impregnado. Pero sí es un relajo, o sea, sí cuesta trabajo y a mí no me encantó el resultado, pero hace que te dure un poquito más tu hito y tu trenzado se solidifica o se aprieta o queda pegado por el mismo poliuretano. Y te repito, yo utilicé laca de poliuretano de Sayer Lac. No vayas a utilizar nitrocelulosa porque esa tiende a hacerse amarillona. Métele poliuretano, o sea, si lo vas a hacer, hazlo de una vez bien. Y el poliuretano es laca para exteriores. Entonces, de una vez métele un producto chido y es la laca. Tienes que comprar el diluyente y tienes que comprar el catalizador. Lo que yo mejor te recomiendo es que vayas a una tienda, una sucursal de Sayer y que les digas a estas personas que quieres un buen barniz de poliuretano. Como que el mejor que tengan y que te vendan un litro, o si te pueden vender menos, mejor porque es caro también. Pero si lo vas a hacer, te recomiendo que sea lo mejor y no sea nitrocelulosa. Métele laca de poliuretano. ¿Sale? Amigos, esto fue preguntas y respuestas. Todavía hay más, o sea, vamos juntándolas y espero que sea más pronto que tarde hacer más de este tipo de dinámica, o sea, me encanta responderle todas sus preguntas y no puedo hacer una por una en YouTube, en serio tengo muchísimo que hacer y también me cuesta trabajo dedicarme al YouTube, por eso Tania ahora es la que está encargada del canal. Entonces vamos pasito a pasito y espero pronto, cuando menos, llegar con otra de estas de preguntas y respuestas, ¿ok? También viene la serie de tratamiento térmico diferencial. Vamos, son tres episodios al día de hoy, que uno es de tratamiento térmico exclusivo, de puro tratamiento térmico, pura teoría de qué se trata eso. El número dos es el proceso o la línea que debemos de llevar para hacer un tratamiento térmico diferencial japonés Yakire desde el principio a fin y los puntos que hay que considerar. Y el número tres, desmitificar o confirmar que se puede hacer tratamiento térmico diferencial con actividad, o sea, con jamón en acero 5160. Eso es lo que tenemos ahorita, como que lo más próximo, ¿sale? Muchas gracias a todos por estar por acá. Nos vemos en la próxima.